I és moment de parar de l'agenda, com diem, del cap de setmana, que ve marcat, entre d'altres coses, per un espectacle que es diu Forever d'una companyia, que es diu Colunca Teatro, que a més ja ha vingut a Badalona en diverses ocasions. Aquesta companyia, de fet, ara mateix està muntant l'espectacle al Teatre Zorrilla i allà està el nostre proper convidat, que és el José Daulta, que saludem, que és membre d'aquesta companyia. Què tal, José? O José? Bona tarda a tothom. Molt bé. Aquí estamos montando, nos pilláis tratando de ponerlo todo en orden para que mañana podáis disfrutarlo con un teatro lleno hasta la bandera. Siempre que venimos a Badalona nos sentimos muy bien acogidos y deseando compartir nuestro trabajo. Cuéntanos, José, para la gente que no haya visto nunca alguno de vuestros espectáculos, ¿qué es lo que hacéis? Porque claro, tenéis alguna peculiaridad, ¿no? Lo estamos viendo ahora en imágenes, lo que hacéis con las máscaras, pero ¿cómo transmitís a través de esas máscaras? Sí, la principal particularidad de los tres espectáculos de Colunca son la máscara expresiva. Son espectáculos sin texto y tratamos de contar una historia convencional. No es un todo mímico ni estilizado, sino a través de las ideas y la partitura de acciones que elaboramos cuando hacemos la dramaturgia hace que la gente pueda comprender en todo momento qué está ocurriendo y qué ocurre en los personajes. Son historias donde cabe el humor, normalmente muy pegadas a la realidad y, por tanto, muy emotivas. Y en el caso de Forever, que es lo que veremos este fin de semana, el viernes, ¿verdad?, en Badalona, ¿de qué trata? Pues mira, Forever es la historia de una pareja que, como muchas otras, se quiere mucho, mucho, mucho y están deseando tener un hijo o una hija. Cuesta y cuando lo consiguen resulta que, bueno, digamos que no va a ser exactamente lo que ellos habían previsto que fuera. Entonces es una historia sobre las expectativas que a menudo pues, nos hacemos en la vida y luego cómo nos trata la realidad y cómo nos enfrentamos a esa realidad. Un espectáculo que habla sobre la incomunicación, sobre la paternidad, maternidad, sobre el abuso, sobre muchos aspectos que están muy vinculados a la familia actual. Y como decíamos, no se habla en el espectáculo, es todo a través de gestualidad. Esto es lo que, para quien no nos conozca, siempre es lo más sorprendente, ¿no? Descubrir por primera vez el poder de la máscara. ¿Cómo es posible, sin texto, sin palabras, contar una historia? ¿Cómo es posible que veamos a los personajes reír, llorar, enfadarse detrás de una máscara rígida? Esta es la gran magia de la máscara y es lo que siempre que alguien, un público, viene por primera vez a vernos, el gran golpe, el gran impacto es cómo se puede comunicar tanto sin palabras. Y eso permite, José, supongo que podáis estar, creo que en más de 30 países distintos, claro, porque el lenguaje es muy universal. Sí, la compañía en sus ya son 13 años de recorrido, hemos estado en 30 países, hemos hecho temporada en Nueva York, en Los Ángeles, en China, a China hemos hecho más de 14 giras, hemos recorrido pues, lugares tan distintos como Siberia o Sudamérica. Y en todas partes pues hemos gozado y disfrutado de una acogida muy, muy calurosa por parte del público. José, muy complicado ese montaje, que ahora estás justamente trabajando en ello. Sí, bueno, tenemos este último espectáculo, es una coproducción con el Centro Dramático Nacional, con el Teatro Victoria Eugenia y el Arriaga de Bilbao. Entonces, es un despliegue importante. El espectáculo transcurre en una plataforma giratoria y entonces, bueno, tenemos que venir aquí con 2 días de montaje para ponerlo todo a punto. Y sí, es bastante, bastante demandante. Pues José, te dejamos trabajando. Forever, que llega este viernes a Badalona en una nueva visita. O sea que si seguís viniendo es que la cosa, como decías, va bien, que la gente responde, ¿eh? Sí, sí, nosotros notamos que a cada lugar al que vamos, vamos como creando público y cada vez nuestra siguiente visita, pues el teatro cada vez está más lleno, ¿no? En este caso tenemos prácticamente lleno el teatro, lo cual pues nos da muchísima alegría y muchas ganas de compartir nuestro trabajo. Pues José Daul, muchas gracias, que vaya muy bien ese montaje. Muy bien, sí. Gracias, adiós, buena tarde.